Buenos días, mi nombre es Hilary Muñoz y hoy les voy a hablar sobre el Día Nacional de la República. Un día como hoy, en la historia del Ecuador, cada 11 de septiembre se celebra el Día Nacional de la República. En 2017, la Asamblea Nacional de Ecuador declaró el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, fecha de trascendental importancia para el país y en particular para la ciudad de Riobamba. Esta celebración nace en homenaje a la suscripción de la primera constitución en la Sultana de los Andes, en el año 1830, Carta Magna que establecería la separación de nuestro territorio de la Gran Colombia. De esta forma, se paga una deuda pendiente que tenía el Estado ecuatoriano con la capital de Chimborazo, por los múltiples hitos que lo ubican como la cuna de la nacionalidad ecuatoriana. La iniciativa de celebrar este día histórico fue impulsada por el asambleísta y educador Israel Cruz, quien contó con la colaboración de las autoridades de instituciones educativas, gubernamentales y de la empresa privada. Unidos con el objetivo de recordar nuestra historia y destacar la importancia de Riobamba en el desarrollo del país. La idea, sin embargo, le pertenece originalmente a la sociedad Pedro Vicente Maldonado, cuyos integrantes motivaron al asambleísta a llevar adelante la gestión, que no había tenido eco en ninguna autoridad del pasado. Según se contempla en la disposición aprobada por la Asamblea Nacional, esta resolución comprende tres artículos principales. Primero, declarar el 11 de septiembre como el Día Nacional de la República, en homenaje a la fecha de suscripción de la primera Carta Constitucional, que fue aprobada en esta fecha. Segundo, exhortar al Ministerio de Educación, así como al órgano rector de educación superior, para que durante este día se disponga la celebración de este en todos los planteles educativos del país. Y tercero, recomendar a la máxima autoridad legislativa para que cada 11 de septiembre convoque a sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, para que en esta ciudad sesione la Asamblea Nacional en el Salón del Sesquicentenario como un justo homenaje a ese acontecimiento de extraordinario valor en la historia nacional. Buenos días, mi nombre es Caitlin Dipan y el día de hoy voy a hablar sobre la primera constituyente. La Constitución de Ecuador de 1830 fue la primera constitución política en estar en vigencia desde la creación del Estado del Ecuador como un país independiente. Constituye la partida de nacimiento de la República del Ecuador como una primicia indiscutible e histórica de Riobamba. Fue redactada por el primer Congreso Constituyente en la urbe de Riobamba. Estuvo en vigencia a lo largo del primer periodo de gobierno de Juan José Flores hasta 1830 en la presidencia de Vicente Rocafuerte. Después de la disolución terminante de la República de Colombia, llamada a sí mismo como Gran Colombia en 1830, el gobierno temporal del antiguo Departamento del Sur convocó al primer Congreso Constituyente, formado por 21 representantes de los departamentos que conformaban el incipiente país. El Consejo Constituyente, reunido en Riobamba, comenzó sus funciones el 14 de agosto y a lo largo de 45 días de sesiones se redactó el texto constitucional y expidió múltiples leyes orgánicas. Por último, fue aprobada el 11 de septiembre de 1830. El 11 de septiembre es considerado como la fecha de nacimiento legal del nuevo Estado ecuatoriano, hecho histórico que consagró el acta fundacional de nuestra patria. Hace más de 180 años, marcando el trajinar histórico democrático de nuestra república y otorgándole irrenunciable presencia nacional.